Llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tema es el día de hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 20. Llevamos 20 días, mujeres, aquí en este reto de no entiendo a los hombres. Yo no entiendo a los hombres. ¿Qué hombres tan raros los que me colocan? No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente y vamos a estar estudiando esto. Hoy quiero hacer un resumen acerca de este tema. Voy a hacer como una especie de resumen de lo que hemos visto en estos 20 días para que las que no han visto de pronto el video o es la primera vez que ven esta información puedan como tener una idea de qué es lo que ha sucedido durante estos 20 días. Si es la primera vez que ves este taller, entonces me gustaría que primero te dieras cuenta que para cambiar redes neuronales, para hacer reprogramaciones, se requieren mínimo de unos 40 días enfocadas en un mismo tema. Eso es, digamos, lo primero. ¿Por qué es un reto de 45 días? Porque el cerebro requiere mínimo de 45 días, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, donde para formar nuevas ideas, para formar nuevos sinapsis neuronales, entonces se requieren 45 días. Básicamente es por eso que nosotros trabajamos con retos de 45 días. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 20. ¿Cuál es el tema de hoy? Dice, la sincronicidad es la repetición de eventos hasta que comprendas su significado. Ok, vuelvo y lo voy a volverlo a decir. Voy a volverlo a decir y lo voy a escribir acá para que tengas ese título. La sincronicidad es la repetición de eventos hasta que comprendas su significado. Entonces usted escogió a su marido, escogió a su esposo, escogió la familia que tiene usted. El mismo cerebrito hizo que usted se sintiera atraída por ese hombre. Hay algo que usted no entiende por qué está con ese hombre. Hay algo que usted no le da explicación, pero que bioquímicamente es como que si fueran unos imanes y se van atrayendo. Entonces, es muy importante que nosotros le demos, digamos, a ver, que le demos prioridad a eso. Vamos a leer. Y tiene mucho que ver con esto. Mira, nosotros estábamos leyendo este libro y estamos en la página número 105 de este libro. Y lo que pasa es que estamos conectando neuronas, entendiendo cómo funciona el cerebro, cómo es que nosotros elegimos a ese hombre. Y resulta que nosotros elegimos a ese hombre porque nos hace generar unos bioquímicos que nosotros no entendemos por qué, pero que esa persona nos genera esa biológicamente nos genera algo en nuestro cuerpo y a veces no entendemos. Y la explicación es porque son cosas del alma. A veces tenemos información que elegimos como por esa sustancia, buscamos qué nos atrae del otro. Entonces vamos a ir hablando de eso. Vamos a leer. Mi alma se comunica conmigo. Entonces, tu alma se comunica contigo. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de la escritura, la música, las imágenes, los videos, las palabras, las matemáticas, realidades paralelas, repeticiones y sobre todo de las experiencias dolorosas. Experimentamos el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que hice a otros como una maldición, como un ajuste de cuentas de la vida, como una venganza del destino o un poder superior para que yo busque la rendición. Indiscutiblemente, mi alma busca experimentar el daño que causé a los demás para buscar mi perdón y la rendición y libertad de la cadena de repeticiones.
Libérate, libérate, libérate. Si estás leyendo este libro es porque tu alma así lo eligió y ya cumpliste tu condena de repeticiones. Despierta, despierta, despierta. Oiga, pues, escúcheme. Si usted está viendo este video y está estudiando este tema de por qué usted está sufriendo con un hombre, cómo no entiendo a los hombres, tengo un problema, y si usted está sufriendo y tiene ese tipo de problemas y estamos aquí en este taller, es porque nuestra alma así lo eligió. Pero obviamente tienes que creer en que no, el alma y que tenemos alma y que el alma se comunica con nosotras. Libérate, libérate, libérate. Si estás leyendo este libro es porque tu alma así lo eligió y ya cumpliste tu condena de repeticiones. A mí eso me encanta. Despierta, despierta, despierta. Ya es hora de que despiertes. Ya pagaste la condena. Si estás viviendo una situación difícil con un hombre XX, no importa quién sea, si no entiendes su manera de pensar, si no entiendes los procesos de esa persona, es porque tu alma así lo eligió y has repetido y has vivido porque tenías una condena. Y las repeticiones son la mejor manera de darse cuenta que eso es una, como algo que nosotras, como un pacto que nosotras hicimos. Entonces, el ajuste de cuentas ha terminado, queda saldado. Acuérdense de eso que habíamos visto. Es decir, ya pagaste, ya saldaste todas las deudas. Deuda cancelada, deuda saldada. No más repeticiones y así podrás renacer y resucitar para heredar a tu descendencia una mejor vida. Prosigamos nuestro análisis. Los números son el lenguaje del universo. Existe un significado de la sincronicidad numérica. Nosotros recibimos señales, mensajes de ellos, siempre y cuando estemos atentos. Estar conscientes de las repeticiones, combinándolas con las matemáticas, es aprender a desarrollar la capacidad de conectarnos con nosotros mismos en otros tipos de realidades paralelas y tiempos temporales y líneas temporales de tiempo. Este tema de realidades paralelas y líneas paralelas de tiempo me apasionan y lo tendré en cuenta para mi próximo libro, porque no va conectado, digamos, las realidades paralelas es otro tema, pero por eso lo vamos a dejar para el próximo taller o la... Ahora no es, pero no importa, ahí vale, ahí va. Ahí va ya escrito. A ver, vamos a ver. La mujer del futuro es yo, soy la mujer del presente. Tengo una mujer del pasado y tengo una mujer del futuro. Las realidades, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro son tres realidades diferentes, pero esas realidades se conectan entre sí. Entonces, la mujer del futuro que yo soy se comunica conmigo a través de la escritura, me dice qué tengo que hacer para llegar donde ya existe en mi imaginación, que ese es el trabajo que nosotras también estamos haciendo con la mujer del futuro. Entonces, hay una mujer que está sufriendo una situación por el pasado, algo que vivió, que su alma lo eligió por un pacto, por una deuda, por cualquier problema. Y la forma de darse cuenta es porque está sufriendo y está viviendo en una repetición. Pero hay otra mujer, que es la mujer del futuro, que es la que es como en esencia, lo que nosotros somos en esencia, que ella requiere que esa deuda quede saldada, que esa deuda quede pagada. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel
del árbol transgeneracional traemos muchos karmas y traemos muchos problemas de ese árbol, cosas que hicieron los abuelos, cosas que hicieron los tatarabuelos, pactos que hicieron ellos, karmas que pasaron, y entonces nosotras que somos las nietas nos toca pagar. A veces pasa eso. Eso es lo que decimos nosotros, que es como tener una maldición generacional por cosas que hicieron anterior, pero que nosotras por elección quisimos experimentar. Entonces, las realidades paralelas y los tiempos temporales existen, solo que tenemos que aprender a tener como observarnos y darnos cuenta de que hay una conexión con esa mujer del futuro que nos está enviando señales, pero que tenemos que hacer esa conexión mujer del pasado con la del presente, con la del futuro, y entendiendo cómo funciona también nuestro cerebro y el cerebro del hombre. Es como, son muchas cosas que conectamos, pero que paso a paso nosotras la vamos entendiendo. A lo mejor me dirás, uy, Marimelda, todos esos conceptos me tienen un poquito confusa. Obviamente, esta información la hemos trabajado durante los 45 días y obviamente, si me estás escuchando en ese momento, la primera vez que me escuchas, de pronto dirías, ¿qué pasó aquí? No entiendo nada, pero tranquila que paso a paso vamos a ir explicando. Entonces, te recomiendo que te veas esta película. Muchachas, véanse esta película. Se llama El Aviso, The Warning, está en Netflix. Habla precisamente de este tema, súper interesantes, pero no me dejes de leer este libro. O sea, véase la película, se las voy a poner acá. No sé quiénes están por ahí, si me pueden saludar, The Warning. Se llama El Aviso, El Aviso. Muchachas, véanse esta película. No sé si se la vieron. El Aviso, película completa. Con esta película ustedes van a entender lo que yo les estoy hablando. Véanse esta película. Yo estoy, hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Véanse esta película. Mujeres, véanse esta película, se la recomiendo a todas. Véanse esta película. Véanse esta película. A ver, ahí. Bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Yo no me la he visto. Véanse la Ana María, que si ustedes se ven esta película, van a entender muchas cosas. Acuérdense que nosotras estamos conectando neuronas. A ver. Nosotras en este momento tenemos una relación con un hombre que no entendemos esa relación. Y a veces otra persona nos puede escuchar y nos dicen, usted está loca, usted es una mujer que está desvalorizada, usted no sé qué hace con ese hombre, usted tiene la autoestima muy baja, el cerebro del hombre es diferente al de la mujer y no sé qué y no sé qué, y salimos con un cuento. Pero resulta que nosotras vivimos en un presente, que nos enamoramos de ese hombre, que nos hace sentir bioquímicamente cosas que nosotras no entendemos. Y la única conexión que hay entre ese hombre y yo en el presente son los bioquímicos que me hace sentir, me hace como unas cosas en el cuerpo y unos bioquímicos, pero resulta que esos bioquímicos y esa conexión no es de ahora, sino que eso viene desde antes. Y hay unos lazos que nos unen y es porque el alma así lo requiere. Y a nivel bioquímico es que no los identificamos y los identificamos por el olor. Este es el que me hace sufrir. Esta es la sustancia que necesito, la que me hace sufrir, la que me hace llorar, la que me hace sentir todo lo que siento,
Pero es que esa es la única conexión que nosotros tenemos. Ahora, el cerebro, cuando huele esa sustancia en ese hombre, que eso es una proteína que nosotras las mujeres desarrollamos, que es la de los genes de compatibilidad. Desarrollamos eso y nosotros elegimos al hombre por el olor. Por el olor, porque hay algo en ellos que nos gusta, que nos atrae, y es la conexión que nosotros tenemos con ese hombre, que no lo entendemos, que no sabemos por qué, pero qué pasa. Entonces, vamos a hacer como un pequeñito resumen. Muchachas, hola, ¿cómo estás, Cari? Qué gusto saludarte. Véanse esa película, véanse esa película que ustedes se van a dar cuenta de todo lo que hay. Ahí, voy a terminar de leer. Véanse esa película, El Aviso, The Warning, está en Netflix. Habla precisamente de este tema interesante, pero no dejes de leer el libro, ni dejes de, no se salga a ver la película ahorita, sino que la ve después, en la noche o el fin de semana. Bueno, continúo leyendo. Retoma la lectura. No se me vaya por allá, ¿para dónde va? Estamos conectando neuronas, muchachas. Ay, Marimelta, usted sí maneja cosas. Habla del cerebro, porque el cerebro es el que elige en este momento. Mis bioquímicos son los que eligen en este momento, pero todo está conectado con el alma, muchachas. Está científicamente comprobado que en el cerebro hay unos microtúbulos que guardan toda la información y está en la amígdala, en la pineal. En la glándula pineal se guarda una información y eso está comprobado científicamente en teorías que algunos no están de acuerdo, otros están de acuerdo, no importa. Yo me leo todas las teorías científicas que hayan, teorías científicas cuánticas, yo me leo todo, me veo las películas y llego a una conclusión. Pero todo eso me sirve porque fíjate lo que voy a leer. Escuche lo que le voy a leer, muchachas. Fíjense lo que les voy a leer. Mire, la sincronicidad, usted está con su esposo. Por sincronicidad, hubo algo en él que a usted le llamó la atención. Hubo algo que usted pasó y usted dijo, este es. Fuera de eso fue y lo olió y dijo, ya, ese es mío. Entonces, la sincronicidad es la repetición de eventos hasta que entiendas. Te arrepientas sinceramente, con sacrificio, abnegación, altruismo y puedas entonces salvar al otro y morir conscientemente. Muchachas, ¿quieren que le vuelva a leer? Que es que esto es muy intenso. Voy a volver a leer. La sincronicidad es la repetición de eventos. Hasta que entiendas, o sea, que usted va a repetir y va a repetir situaciones dolorosas hasta que usted la entienda, hasta que usted se arrepienta sinceramente, hasta que usted haga un sacrificio, o sea, usted, esa relación que tiene en este momento es igual a un sacrificio. Es más, usted, acabo de hacerle un coaching a Juanita y Juanita. Ay, aquí hay un animalito, ¿por qué? Acabo de hacerle un coche a Juanita. Y Juanita, muchachas, hay un animalito. Ok. Acabo de hacerle un coaching a Juanita. Y Juanita, honestamente, ella sabe de quién estoy hablando. Se ha sacrificado de una manera tal que ha dado casi la vida y ahorita entiendo la sincronicidad. Ahora ya entiendo cómo Dios mandó a su hijo para que se sacrificara por nosotros y diera la sangre, con la sangre de Cristo para que nosotros fuéramos salvados. Y cada familia,
cada árbol familiar manda a uno que le toca sacrificarse. Cada familia manda a uno que le toca duro, que le toca difícil. Y esas, a mí, en mi caso, yo me considero en ese tono. Hay muchas cosas que nosotros vivimos que no entendemos, que mucha gente nos dice, ay, usted cómo es de desvalorizada. Usted no se valora. Usted es una mujer que le falta mucha autoestima. Usted está muy desvalorizada. Es que usted no se merece ese hombre. Ese hombre no se la merece a usted. Déjelo. Muchacha, si fuera fácil, usted no es capaz de dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque eso es una cosa del alma, eso es una cuestión de algo más de adentro, que nadie lo puede explicar y que es a nivel bioquímico que nosotros generamos esa atracción. Hay algo en la química de nosotros biológicamente que huele ese gen de compatibilidad y hace que nosotros nos acerquemos a esa persona. Eso tiene más fondo de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, la sincronicidad es la repetición de eventos. ¿Hasta cuándo usted va a repetir el evento? Hasta que lo entienda. Hasta que usted se arrepienta sinceramente. Hasta que haya un sacrificio, haya una abnegación, altruismo y pueda entonces salvar al otro y morir conscientemente, hasta que usted diga, ok, ya me doy cuenta. Yo no fui ninguna boba, no fui ninguna desvalorizada, no fui ninguna sucia, no fui nada de eso. Yo lo que soy es una heroína. Vine y pagué todo lo malo que hizo mi abuela, mi bisabuela, y me conseguí precisamente a este hombre con el que pagué la condena. Y ya me voy a liberar. Ay, qué tan bacano, muchachas. ¿No les parece muy rico? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Gladys. Qué gusto saludarte. Muchachas, ¿a usted no les parece muy bonito todo lo que uno hace? Por eso yo las invito a que se vean esa película, porque si se ven esa película, ustedes van a comprender lo que yo estoy hablando. O sea, cuando yo hice este libro, yo no sabía, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, yo no tenía esa relación, o sea, no sabía que bioquímicamente nosotros nos atraíamos porque nosotros, es que necesito contarles otra historia. Muchachas, ¿quieren chisme? Es que son muchos chismes. A ver, ¿cómo conecto yo neuronas aquí? Son muchos chismes. Es que con un chisme lo puedo ilustrar mejor. Necesito contar un chisme. ¿Y cómo va a contar el chisme, Marimelda? Yo creo que este tema necesita más explicación. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para conectar neuronas? Neurobiológicamente, nosotros traemos. Denme un segundito, muchachas, que es que necesito conectar una neurona. Espérenme un segundo. Que es que este tema, Juliet, hay que romper esquemas espirituales y comportamentales. Exactamente, Juliet. Son como aparentemente nada que ver. Neurociencia, biológicamente el cerebro con el alma, aparentemente. Aparentemente. Pero resulta que como yo me la paso estudiando y parezco un ratoncito de biblioteca, estoy conectando neuronas y estoy haciendo una conexión con lo siguiente. Mire, a ver, necesito un chisme, necesito contar un chisme para poder explicar esto, porque es demasiada información.
A ver, nosotros venimos de un árbol, o sea, nosotras vamos a partir de una premisa. Yo soy tres cosas, voy a partir de ahí. Yo soy tres cosas, soy información, soy energía y soy vibración. Y tengo un cerebro. Ok, el hombre también es energía, es información y es vibración y tiene un cerebro. Ellos piensan de una manera y nosotros pensamos de otra. Sin embargo, tenemos una información que la guardamos en el cerebro, que eso es lo que quiero conectar. Ahora sí, ya me estoy conectando. Entonces, nosotras traemos. Ay, ¿cómo lo explico, señor? Ayúdame a entenderlo, a explicarlo. A ver, voy a empezar otra vez. Nosotros somos información, energía y vibración. Y esa información viene guardada aquí en el cerebro en unos microtúbulos. Eso es, así se llaman microtúbulos. Hay una teoría que es la teoría cuántica de la conciencia. Así se llama, teoría cuántica de la conciencia del doctor Stuart Hameroff. Ay, no, Marimelda, usted dice, fue a buscar por allá, quién sabe para dónde fue. Listo. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos hablado de campos mórficos? Es que me metí en un tema complicado. Muchachas, ¿quién me mandó a meterme aquí? Campos mórficos, vea, espera y verá. Vamos por partes. Campos mórficos. ¿Qué habíamos dicho nosotros de los campos mórficos? Los campos mórficos son campos de información, es decir, información cuántica. Dijimos, la información, dijimos, somos tres cosas. Espera y verá, que es que esto va. Con todo el resumen, esto no lo entiende obviamente una persona que acaba de entrar al grupo, obviamente no. Lo entiende, por favor, si me lo pueden decir, Sandra, Ana María, Luisa, Marta, Carolina, ¿quién más lo entiende? Gladys. Cari, pero si usted acaba de llegar y es nuevecita aquí en el grupo, no sabe ni tiene idea de qué estamos hablando. Pero ¿cómo aprendemos? Aprendemos por repetición y cada día tiene una especie de conexión entre varios temas. Entonces, hay que entender que nosotros somos tres cosas. Somos información, ¿de qué? De todo el árbol de mamá. Información de todo el árbol de papá y usted es el resultado de todos sus ancestros por el lado de papá, todo lo que son los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y tan para arriba y todo lo que es el lado de mamá. Si mamá, la abuela, la bisabuela y la tatarabuela hicieron pactos con el diablo, pues usted como nieta está pagando una condena aquí en la tierra. Entonces uno dice, ah, ya entiendo por qué me ha pasado. Es como Eva fue impulsiva, le hizo comer la manzana a Adán y Eva vio, porque en la retina de Eva, las mujeres tenemos la capacidad de ver el color rojo y ella fue la que vio la manzana y fue donde Adán y le dijo, Adán, comete esta manzana que nos vamos a parecer a Dios. Y entonces Eva engañó y persuadió a Adán, y Adán, por hueva gente, se comió la manzana, y entonces pecaron, y ellos se escondieron y se fueron con vergüenza. Exactamente como pasó con Adán y Eva, pasa con nosotros. Es exactamente los pecados que cometieron Adán y Eva. Vienen en la sangre y por eso Jesucristo vino a pagar los pecados para que nosotros fuéramos limpios con la sangre de Cristo. Bueno, así como es
esa historia, así nosotros tenemos una historia personal en el árbol de nosotras. Y nosotras, las mujeres que sufrimos, que vivimos un sacrificio, que decimos que estoy pagando porque me conseguí este marido, es que este es un problema más grande de lo que yo creo, entonces es porque estamos haciendo una limpieza del árbol y nosotras muy voluntariamente dijimos, déjeme ir, que yo voy y hago el trabajo. Es más o menos como para que lo podamos entender. Entonces, nosotros somos información que es ancestral de acuerdo a su mamá y a todos sus abuelos, tatarabuelos. Y somos información de acuerdo a todos los abuelos. Esta información no se muere. Se murió la abuela, pero la información queda guardada en esos campos mórficos, que también es una teoría científica del doctor, es que me tengo que referir al doctor, del doctor Rupert Sheldrake. Ok, estamos hablando de cosas científicas. Y entonces esa información no muere, esa información queda como en un campo cuántico. Y cuando nosotras nacemos, traemos la información en el cerebro, que también hay otra teoría que la habla, la teoría de la conciencia del doctor Stuart Hameroff, que dice que esa información viene en los microtúbulos del cerebro. Entonces, hay una conexión entre ese hombre o en esa alma que está, que es el hombre que está ahí parado y nosotras, y la conexión es a nivel neuronal. Por eso nos olemos. Por eso ellos nos miran y dicen, esta es la mujer que me gusta. Y enseguida uno va y lo huele y le dice, sí, usted y yo somos la pareja. Así al mundo le parezca que usted no, ese hombre no es para usted, pero usted está segura de que ese hombre es para usted. Y usted puede ir donde el psicólogo y el psicólogo le dice, mi amor, usted lo único que tiene que hacer es dejar a ese hombre porque ese hombre no le conviene y usted empiece a valorar, empiece a querer y verá, y ella dice, yo mejor no vuelvo donde la psicóloga. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado, muchachas, que ustedes dicen, no, yo primero dejo de ir donde la psicóloga que hacerle caso a la psicóloga? Porque es una cosa mucho más fuerte, porque en el cerebro traemos esa información en unos microtúbulos y esa es una información cuántica. Y ahí es donde se trae, en el cerebro es donde se trae acumulada toda esa información. Hasta ahí, muchachas, por favor. No ha sido fácil para mí este tema. ¿Cómo les parece? ¿Qué han aprendido? Para yo no. Yo creo que este tema lo vamos a trabajar más a fondo. Porque la sincronicidad es esa atracción fatal que vemos con esos hombres. Es que los atraemos así de una manera fatal, atracción fatal. Y es que me gusta este hombre y me grita, pero más me gusta. Y me pone cachos, pero más me gusta. Y me hace sufrir, pero más me gusta. ¿Por qué me gusta tanto este hombre? Y se me hace agua la boca y me genera una cosa que yo no sé explicar. ¿Por qué será que se pega como una garrapata y no hay poder humano y uno va donde el psicólogo y va a hacer terapias y toma pastillas y eso se pega como, mejor dicho, qué bioquímicos hay en mi cerebro que hacen que yo me pegue de ese hombre? Se pega. Listo. ¿Por qué somos vibración? Porque la información quedó dispersa, pero se van juntando, se van juntando. Bueno, hasta aquí, muchacha, necesito que me den una respuesta. Y si no me dan la respuesta, entonces yo ya terminé por hoy porque necesito que me digan si Marimelda, estamos entendiendo o no estamos entendiendo.
O explíquenos un poquito más, o vamos a retomar el tema, o algo, algo necesito. Yo voy a resumir de esta manera. Nosotros somos información, energía y vibración. Dada esta premisa, nada muere, nada muere, solo se transforma. Nada muere, solo se transforma. Su mamá murió, pero la información quedó en los microtúbulos cerebrales. Y cuando un bebé nace en la familia, trae toda la información del que se murió. Comprobado científicamente, no lo digo yo. Nosotros traemos en el ADN toda la información acumulada, todas las memorias, todo lo que los abuelos y los ancestros hicieron, nosotros lo traemos. Es más, traemos lo que hizo Eva y lo que hizo Adán. Así de simple. Bueno. Me parece muy valioso este tema. Súper, Luisa, gracias, porque necesitaba que me dijeras si lo comprendo, no lo comprendo, te estás metiendo en un tema muy difícil, no es el tema por ahora, pero honestamente mi alma así lo requiere. Y en ese orden vamos. Yo sé que para la que acaba de entrar, a lo mejor está un poquito perdida, pero la sincronicidad es la repetición de eventos hasta que entiendas. O sea, vas a sufrir y a sufrir y a sufrir hasta que digas, paro de sufrir, deuda saldada, cancelada, abuelos, abuelas, ya no quiero sufrir más, voy a nacer de nuevo en el espíritu, me rindo, la divinidad está conmigo, ya me quedo, ya. Entiendo que mi cerebro buscaba bioquímicos en ese hombre, pero ya eso no es mío, eso era en, ya. Pero hay un trabajo en nosotros, hay un trabajo consciente. Mira lo que dice. Vamos, entonces, vamos a salvar al otro y morir conscientemente quiere decir, muero a esta sustancia, muero a esta información y nazco de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Es una decisión renacer y que mis bioquímicos sean los de la mujer del futuro, no los del alma y del pasado. Y esa es la conexión cuántica que nosotros tenemos que hacer. Sé que el tema es un poco complejo, pero paso a paso lo vamos a ir entendiendo. Entonces, voy a cerrar con esto. La información, somos información. Somos energía y somos vibración. Dada esta premisa, nada muere, solo se transforma. Nada muere. Nada muere. Solo se transforma. Además, tu cerebro, oiga pues, escúcheme, tu cerebro es una computadora biológica con 100 billones de neuronas, cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información genealógica. Por lo tanto, queda almacenada en los campos mórficos, como lo describe el doctor Rupert Sheldrake, lo voy a hablar en español porque para no pronunciarlo en inglés, Sheldrake. Desde el punto de vista cuántico, estamos hablando en la escuela cuántica mía, es que esto es una información cuántica. Desde ese punto de vista cuántico existen en la naturaleza lo que son llamados campos mórficos, es lo mismo que una memoria racial. Entonces, en el ADN nosotros traemos toda la información ancestral, tenemos una memoria racial. A mi entendimiento y conectando neuronas, estos campos mórficos contienen información recopilada de toda la historia, incluido Adán y Eva. Por eso es que esto es tan profundo. Tenemos toda la evolución ancestral, toda la evolución. O sea, cuando un bebé nace, digamos un bebé nace
Ellos ya, ustedes no han visto que los bebés manejan las computadoras mejores que nosotros. Ustedes no han visto que la gente joven tiene más habilidad para manejar la parte de sistemas, si uno dice. En cambio, mi papá es como todo, qué pecado. Él no sabe ni manejar ese, el dedito. Él como que le da miedo tocar la pantalla. ¿Por qué? Porque los bebés que acaban de nacer, o mi hijo que tiene 24 años, trae toda la información en la memoria celular y ellos ya vienen con unos chips y una información más actualizada. Nosotros, los viejos, venimos ya con unos programas y estamos desactualizados. Por eso hay tantas mamás y tantas personas que tienen 50 años y uno les dice, mándeme el dinero por Cash App. Y dicen, ¿Cash App? ¿Qué es eso? Vea, entre a la computadora y baje Zoom y descargue Zoom. Zoom, ¿y qué es eso? Porque están desactualizados. Pero los niños vienen actualizados y ellos ahí mismo saben cómo manejan todos estos programas. Es exactamente lo mismo. Venimos con una memoria racial. Por lo tanto, lo que usted aprende, lo que usted se entrena en lo que usted conoce, a lo mejor este tema para mí hoy es muy difícil. Para mí, ¿por qué? Porque para mí esto es un tema totalmente nuevo. En mi escuela yo nunca vi campos mórficos. Yo fui a la universidad y nunca me hablaron de memorias ancestrales. Yo fui a la universidad y nunca me dijeron del inconsciente colectivo. Yo fui a la universidad y nunca me hablaron de circuitos neurogenéticos, ni me hablaron de microtúbulos. ¿Yo qué voy a saber de eso? Entonces, para mí hoy es muy difícil hablar de este tema, pero puede ser que para Luisa, en 10 años, para Luisa sea tan simple como eso. Y para los hijos de Luisa, que no han nacido, pero que cuando nazcan ya van a traer esta información y ellos no van a vivir lo que usted está viviendo, Luisa, y lo que yo he vivido. O sea, que va a haber una evolución de la sociedad porque toda la información queda en unos microtúbulos en el cerebro. Muchachas, esto no es fácil, esto no es fácil, lo entiendo. Mira. A mi entendimiento y conectando neuronas, estos campos morfogenéticos contienen información recopilada de toda la historia y la evolución ancestral, algo así como la memoria colectiva de Maurice Halbwachs. Ay, Dios mío, esos son nombres raros. La memoria racial de Freud, que es un psicoanalista, el inconsciente colectivo de Carl Jung o el circuito neurogenético de Timothy Leary. ¿Sí? ¿Sí de todas las cosas científicas tan complicadas que para mí no son fáciles? Por lo tanto, todos estos conceptos, como la resonancia mórfica, la memoria racial, el inconsciente colectivo, y el circuito neurogenético se puede aplicar al estudio del árbol genealógico. He dicho, caso cerrado, quedé muy cansada, no entendí nada, pero vamos haciendo un proceso. Muchachas, ya me cansé. Voy a leer el último pedacito. Es decir, cada familia, es decir, oiga pues. Es decir, cada familia tiene una memoria colectiva a la que todos los miembros están conectados y tienen acceso independientemente de la conveniencia en las mismas, oiga, independientemente de la convivencia. O sea, que usted vive cosas que su abuela vivió y que usted, Luisa, no entiende por qué, pero que le pasan. Y es porque cuánticamente todos estamos conectados, independiente
de los años y los espacios. Es por esa razón que yo les digo que se vean esta película, porque esta película habla precisamente de cómo todo queda conectado y nosotros no lo comprendemos, pero esa información está en el cerebro. Ahora bien, no solo eso, sino que también hay una teoría que es la teoría de la conciencia del doctor Stuart Hameroff, en el cual se plantea que el alma no muere, sino que regresa al universo. Según esta teoría, afirma que el alma radica en microtúbulos de las células cerebrales. Entonces, vuelve y juega. No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, porque aquí en este cerebro hay un tubito donde está toda la información a nivel neuronal, a nivel de células cerebrales, y nos juntamos con ese hombre por olor, nos hace sentir esas mismas bioquímicos que sentían los abuelos con las abuelas, y colorín colorado, este cuento se ha acabado porque esto es un enredo de aquí a Pekín y necesitamos tiempo para procesarlo. Me parece muy valioso. Exactamente, somos información. Somos energía, somos vibración. Estamos aquí para transformar la información que traemos en nuestro alma. La información que yo traigo es la que me hace elegir al hombre. ¡Eso! ¡Chócame esas cinco! ¡Esta es mi Luisa! ¡Luisa! ¡Ay, Luisa, me has salvado! Ya, me doy por bien servida con tu... ¡Ay, acabaste de hacer el resumen perfecto! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me gané el día de hoy! ¡Me gané el día de hoy con esa definición, Luisa! ¡Eso era lo que yo necesitaba! Que alguien me escribiera ese resumen. Usted está con ese hombre que está en este momento porque es una necesidad del alma, su información está en unos microtúbulos aquí en el cerebro, y entonces cuando usted lo huele, usted dice, este es. Y cuando él la mira a los ojos, ve en sus ojos algo que él no entiende, pero que él también trae una información y dice, esta era la mujer que yo necesitaba, porque nos conectamos a nivel cuántico. Eso es, así, así me gusta. Yo elijo hombre por la información que cargo. Exactamente, exactamente. Bueno, hoy nos fue súper bien, hoy nos fue súper bien. Vamos a ir entendiendo que con las mismas áreas que usted ama a sus padres, también ama a su esposo. No es que sean áreas diferentes. Es que nosotras nos estamos siempre buscando entre nosotros mismos. La misma área, oiga, escúcheme bien, la misma área cerebral con la que usted ama a su esposo, ama a sus padres. Entonces, son áreas que se iluminan en el cerebro y son las mismas. Lo que pasa es que no hay áreas diferentes. O sea, una persona que ama a la mamá y que ama a la novia, si le hacen esas resonancias magnéticas y le hacen estudios en el cerebro, se le prenden las mismas áreas. No hay áreas diferentes para el amante, para el esposo, para la madre, para el padre, no. Son las mismas áreas. Y es ahí donde nosotros nos vamos conectando, porque nos desarrollan o nos sentimos atraídos por esos mismos bioquímicos. Esto va en otro capítulo porque la verdad que está como un poquito enredado el tema, pero con el tiempo lo vamos a ir entendiendo. Es como si fuera un trabalenguas. Bueno, mujeres hermosas, me parece muy valioso el tema. Sí, definitivamente es un temazo. Esto de la información, de la energía, de la vibración, la información cuántica está almacenada en microtúbulos de las células cerebrales.
No, eso me cayó así como la información cuántica está almacenada en microtúbulos de las células cerebrales. ¿Quiere más? Muchachas, y no lo digo yo, no lo digo yo, eso está científicamente comprobado. La información cuántica está almacenada en microtúbulos de las células cerebrales. Ya han hecho estudios científicos donde hay teorías. Ahora, esa teoría es verdad, no es una teoría científica, no quiere decir que eso sea así, ¿verdad? Porque van a haber más adelantos científicos y van a encontrar muchas más cosas. Pero por ahora, la información del árbol es algo científicamente comprobado. Existen unos campos márficos. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos el árbol. Por lo tanto, es importante que asistamos a los mastermind de los árboles. Ayer estuvimos en el mastermind, estuvo espectacular, me encantó. Han habido muchos, muchos cambios de percepción. Hay mucha información que vamos encontrando. Con la ayuda de Dios, o sea, todo está conectado. Es con Dios que nosotros vamos a limpiar, con la sangre de Cristo, que vamos a limpiar todo esto, con el poder de Dios, porque Dios también restaura lo que ya pasó. Y esto ya pasó, pero solamente con nosotras hoy siendo conscientes y muriendo en la carne y renaciendo en el espíritu, es que nosotros podemos hacer una limpieza del árbol. Entonces, estamos conectando. Ah, ya entiendo por qué tengo que nacer de nuevo en el espíritu. Ah, ya entiendo por qué repito y repito esto, porque vuelvo y cierro con esto. La sincronicidad es la repetición de eventos hasta que entiendas. Cuando te arrepientes, porque uno no entiende por qué le pasa eso, pero hay que tener un arrepentimiento, hay que tener sinceridad, hay que vivir como pagar un sacrificio, o sea, es con medio del sufrimiento, a veces nos toca sufrir, a veces nos toca abnegarnos, a veces nos toca con altruismo, o sea, prefiriendo el bien de los demás y quedar como unas heroínas. Y así, de esa manera, es que nosotros podemos salvar esa historia cuando creamos conciencia y, como dice aquí, y podemos morir conscientemente. Muchachas, yo creo que este tema hay que trabajarlo mucho y bastante para poder entender, porque yo no sabía que la información se guardaba en el cerebro, en microtúbulos celulares, en microtúbulos de las células cerebrales y que los bioquímicos que nosotros generamos son los señales, son las maneras como nos sentimos atraídas por el otro, porque eso viene en la memoria. Mi amor, no tenía idea. Así que, señoritas, tenemos mucho que aprender. Definitivamente, esta educación cada vez es más porque cada vez hay más inventos científicos y cada vez más conectamos neuronas con lo que ya viene de la historia ancestral, que es nuestros queridos y hermanos y padres, Adán y Eva, que es con lo que a nosotras nos han educado. Bueno, mis muñecas hermosas, ha sido un placer. Mañana nos vemos. Acuérdense que mañana es el taller de las metas. Vamos a conectarnos con esa mujer del futuro y mañana nos vemos a las 11 de la mañana, hora New York, en el Mastermind de las metas. Bueno, pues, chao.